Hola, yo soy el doctor Martín Alomo, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la unidad docente hospitalaria del Hospital Braulio Moyano, dependiente también de la Facultad de Psicología de la UBA. Y tengo el agrado de estar aquí para conversar con una figura destacada de la psicología, de la investigación en psicología clínica, y en particular en el área de la clínica de la esquizofrenia. Hoy está con nosotros el profesor doctor Luis Sass. El doctor Luis Sass es una figura destacada, como les decía, del ámbito internacional. Es profesor de psicología clínica en la Escuela de Graduados de Psicología Aplicada de la Universidad de Rutgers. Se especializa en psicopatología grave y en dos cruces que para nosotros son muy interesantes: la filosofía y la psicología, y la psicología y las artes. Sass, el doctor Luis Sass, ha sido miembro de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rutgers desde 1983 y ha sido invitado como profesor en muchas instituciones, tanto de los Estados Unidos, su país de origen, como en otros países. Ha publicado muchas obras en varias partes del mundo y en particular su libro Modernismo, traducido al castellano como La esquizofrenia a la luz del arte, la literatura y el pensamiento modernos, ha sido considerado un nuevo hito en el estudio de la era moderna. Y ha merecido en 2018, a raíz de su reedición revisada, un premio muy importante otorgado por la Asociación Médica Británica como el mejor libro en psiquiatría. La carrera del doctor Luis Sass es muy prolífica, muy interesante y realmente es una suerte. Y estoy muy agradecido de que Luis haya aceptado la invitación a participar con nosotros. Así que bienvenido a esta conversación, estimado Luis. Es un placer estar aquí con ustedes y gracias, profesor Alomo. Gracias, Martín. De acuerdo, muchas gracias a ti, Luis. Bueno, vamos, tenemos un rato para conversar, en particular, como decía, tus desarrollos sobre la clínica de la esquizofrenia me parecen importantísimos y tengo varias preguntas respecto de ese trabajo y de otras, de otros aspectos de tus investigaciones que me interesaría hacerte algunas preguntas al respecto. Muy bien. Luis tiene la generosidad de hablar con nosotros en castellano, que lo hace de un modo perfecto, y habíamos empezado nuestras conversaciones en inglés, pero él quiere, me dijo, hablar en castellano para poder tener la oportunidad de practicar su castellano, y la verdad que le agradezco muchísimo su gentileza. Sí, espero que podré expresarme suficientemente bien en español. Y quisiera decir al principio que discúlpeme por los errores, los muchos errores que voy a cometer. Hace un poco tiempo que no estoy hablando español. He pasado bastante tiempo en Colombia y también en México, pero hace unos años. Entonces, va a ser posiblemente un poco difícil para mí, especialmente porque vamos a discutir unas cosas bastante complicadas. Es cierto, es cierto. Pero gracias por la oportunidad y es un placer poder hablar contigo, Martín. Muchas gracias a ti, Luis. Para empezar, Luis, una pregunta muy sencilla que la dividiría en dos partes. Por un lado, ¿qué es para ti la esquizofrenia? Y por otro lado, ¿cuándo comenzaste a interesarte en el estudio de esta forma particular de experiencia humana? Sí. Bueno, para mí la esquizofrenia sigo más o menos el punto de vista de
de los de algunos autores clásicos como Eugen Bleuler, como Carl Jaspers y también Schneider, el estudiante de Jaspers, y también de unos psiquiatras fenomenológicos, por supuesto. Es decir, una visión de la esquizofrenia que reconoce que hay un aspecto bastante específico que es diferente de lo que se presenta, por ejemplo, en la paranoia pura y también en la manía y otros tipos de psicosis. Entonces, en este sentido, estoy un poco de acuerdo con el punto de vista clásico, porque ahora hay mucha gente que prefiere hablar solamente de psicosis en general, pero yo creo que la visión de Bleuler y Jaspers, que reconoce que hay una diferencia entre lo que tiene que ver con cambios afectivos y con síntomas que se puede entender bastante fácilmente, es una cosa, y una otra cosa es lo que se presenta en la esquizofrenia, donde hay experiencias que para la persona normal son, ¿cómo se dice en español? Bizarros. Bizarros. Y en el sentido de que no se puede fácilmente entender para la persona normal. Uh-huh. Y mi obra trata de explicar y ilustrar lo que pasa en esos estados estados cambiados, y para mostrar que no son tan imposibles para entender. Uh-huh. Y bueno, pero diría que no digo que hay fronteras muy distintas entre los tipos diferentes, los varios tipos de psicosis. Prefiero el punto de vista del ideal type, del tipo ideal. Es un concepto de Max Weber que reconoce que, bueno, no se puede diferenciar muy claramente muchas veces, pero también es necesario reconocer tipos clásicos. De muchas veces en el mundo real, lo que se presenta en la clínica son casos no tan típicos, pero entender lo que es el más típico ayuda mucho a nosotros para entender los otros tipos mezclados. A propósito de esto que estás diciendo, Luis, recuerdo un pasaje de Locura y Modernismo interesantísimo, donde pones en debate aquella discusión de los años 20 y 30 del siglo pasado respecto de si hay una continuidad o si más bien hay discontinuidad entre los esquizotímicos, los esquizotípicos, los esquizofrénicos, aquella diferenciación establecida por Minkowski, por ejemplo. Sí. En su libro, ¿no? Sí, sí. Pero a propósito de lo que comentabas, tengo otra pregunta para hacerte. ¿A qué se debe la elección de la fenomenología como marco teórico en tiempos en que en otros ámbitos académicos ella parece ser desatendida? Y al respecto, dentro de los autores reconocidos dentro de este marco teórico, Luis, ¿cuáles de ellos te parecen más interesantes para extraer enseñanzas para la clínica de la esquizofrenia? Bueno, es un poco difícil porque es una historia complicada con diversos aspectos, pero yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en la universidad estuve estudiando no psicología, pero literatura, especialmente literatura inglesa y norteamericana, pero otros tipos también.
yo tenía la hábitud de enfocarme en la forma, el estilo de las cosas humanas, no en el contenido, pero en la forma, porque eso es lo que cuenta verdaderamente en el arte, o sea la literatura, o sea la poesía, o la pintura, lo que es. Y entonces, cuando leí por accidente el libro de Lang, el Yo Dividido, que es un libro muy importante para mí y para muchos, he reconocido que Lang pudo describir lo que estaba pasando en estos estados psicopatológicos en una manera que podía captar el estilo el sentido de la experiencia. Y yo creo que para mí fue una cosa muy importante. Y al mismo tiempo también por accidente, porque a la edad de 19 años no sabía mucho de la filosofía, ni la psicología, ni nada. Y por accidente me encontré en un curso sobre Husserl y Merleau-Ponty. Y a esa edad no podía entender casi nada de Husserl, pero estuve muy apasionado por Merleau-Ponty. Y yo pude reconocer su capacidad de ilustrar y lo que es importante, pero también extraño en la experiencia humana normal. Y también leyendo a Lang sobre la experiencia psicótica y también esquizofrénica. Bueno, todos esas influencias al mismo tiempo. Era el principio de mi proyecto de modernismo y locura y modernismo. Luis, y estuve también, quisiera decir también que estuve, sí. cuando empecé a leer la psicología más convencional, sí. No pude encontrar nada que me pareció muy que tenía la capacidad de entender la esencia de esas cosas. Luis, ¿tú estudiaste en Harvard psicología? Literatura inglesa a Harvard, y después cambié a psicología a la Universidad de California, Berkeley. Entonces tengo mi doctorado de Berkeley y mi bachillerato, lo que sea, de Harvard. Claro, y después estudié también a Cornell Medical School, New York Hospital, en la psicología clínica. Sí, si no entendí mal, tú recién mencionabas a David Lang, ¿verdad? El psiquiatra inglés. Sí, Ronald R.D. Lang, Ronald David, Ronald, ¿es David? No sé qué es. Se dice en inglés siempre R.D. Lang, sí. Lang, ¿a quién se tiene en cuenta como uno de los antecesores, referentes de la antipsiquiatría, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Sí, pero es la verdad, pero su primer libro era, en mi juicio, su mejor libro. Y es El Yo Dividido. Y es después de haber escrito este libro que entró más bien en el ámbito de la antipsiquiatría. Y no me interesa tan mucho sus obras más tardivas. Sí, tardías. Más tardías.
Estoy hablando solamente de ese de un libro. Ese libro, el yo dividido, empieza con una cita de Minkowski. Yes. Okay. El gran psiquiatra fenomenológico. Sí, sí, que sí. Dice, es una cita en francés, si me acuerdo bien, algo como, j'écris une œuvre subjective ici, mais qui tend de toutes ses forces vers l'objectivité. Escribo una obra subjetiva aquí, pero que trata de acceder a la objetividad. Okay. Entonces, es el yo dividido es una obra de psiquiatría fenomenológica. Jaspers, Schneider, Minkowski, Bleuler padre, Bleuler hijo, etc. Sí. Ellos son autores representantes de la psiquiatría de raigambre fenomenológica, a los que recurres frecuentemente en tus obras, por ejemplo, en el clásico Locura y Modernismo. ¿Podrías decirnos por qué consideras fundamentales las observaciones y los desarrollos de estos autores para el acercamiento a la experiencia esquizofrénica? Creo que algo ya respondiste de esta pregunta antes, pero tal vez puedas decirnos algo más al respecto. Si quieres. Sí, quisiera decir unas cosas, por lo menos. Yo creo que el más importante es Carl Jaspers, es el padre de la psicopatología fenomenológica, y su obra maestra, la psicopatología general, es en juicio de muchos, y estoy de acuerdo, el libro más importante que jamás ha sido escrito sobre la psicopatología. Es verdaderamente un tesoro. No es un libro que se puede leer desde el principio hasta el final, porque sería como leer una enciclopedia. Claro. Pero hay que entrar sobre para buscar lo que dice Jasper sobre este asunto o el otro asunto. Pero yo creo que, bueno, la capacidad de Jaspers de captar en sus descripciones la sutileza de unas experiencias. Por ejemplo, su descripción famosa de, ¿cómo se dice? The delusional mood, el estado de ánimo delirante. Que es algo, un estado de ánimo que muchas veces viene justo antes del desarrollo del delirio en el paciente. Y es una descripción tan, tan fina que capta exactamente el cambio que se da. Entonces, su capacidad de describir es importante y muestra la posibilidad, en mi juicio, de entender más o menos, no exactamente, obviamente, pero más o menos lo que pasa en esos estados anormales. Pero al mismo tiempo, una ironía dentro de la obra de Jaspers es que Jaspers es el autor de la idea de la incomprensibilidad de la esquizofrenia. Es una ironía, aún una paradoja, porque el mismo Jaspers que dice que no se puede entender la esquizofrenia tiene él mismo la capacidad de escribir también que sí se puede entender un poco. Pero yo creo que el hecho de que reconoce la dificultad en entender lo que pasa en esos estados psicóticos es muy importante.
y es algo que no es tan común en nuestro ámbito de psicología. Mucho, en todo caso, no hablo de la psicología de Argentina, que es bastante diferente de probablemente mucho más interesante de lo que pasa generalmente en Estados Unidos, pero mucho de la psicología general en las universidades norteamericanas, bueno, no tiene un aspecto filosófico ni mucho se utiliza para reconocer lo que es diferente, por ejemplo, en la esquizofrenia. Pero yo creo que esa dualidad en Jaspers entre la capacidad de entender y describir y el reconocimiento de la dificultad de empatizar, ¿se puede decir en español? Sí, empatizar con el paciente es un aspecto muy importante. Claro. Y bueno, pero no es solamente Jaspers, también otros. Para mí, yo creo que mi psiquiatra clásico preferido sería Minkowski. Ajá. Y su libro La esquizofrenia, que capta el hecho de que la esquizofrenia no es, como se dice muchas veces, no es una cuestión de regresión o de ser captado por los instintos, pero más bien un cambio de sentido de la vida que es el opuesto de todo eso, que es más bien como una pérdida de la vivacidad en alguna manera. Recuerdo siempre, Luis, la definición que da Eugen Minkowski allí de la esquizofrenia como pérdida del contacto vital con la realidad. Sí, exactamente. Recuerdo, sí. Esa es una definición que toma Jacques Lacan en varios de sus seminarios. ¿Qué, cómo? Jacques Lacan recurre a esa definición. Ah, sí. Yo recuerdo el capítulo de Locura y Modernismo que le dedicas al Stimmung. Stimmung, esa palabrita que en alemán significa estado de ánimo, pero que suele usarse en la psicopatología para hablar del estado de ánimo esquizofrénico en particular. Sí, sí. El Stimmung, sí. ¿Y cómo desarrollas allí los Minkowski? ¿Cierto? En tu libro Locura y Modernismo, sí. La esquizofrenia a la luz del arte, la literatura y el pensamiento modernos, traducido al castellano y difundido ampliamente en varios países, premiado en 2018, como comentaba antes, por la Asociación Médica Británica como el mejor libro en psiquiatría, tú realizas una investigación sorprendente, erudita, profunda, a mi juicio la más importante y con mayores consecuencias sobre el tema de nuestra época. Ese trabajo demuestra no solo una sólida formación clínica, sino un amplísimo conocimiento de las producciones culturales de nuestro tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Es una pregunta que tiene varias partes, así que las enuncio a todas para que tú elijas por dónde prefieres empezar a responder. Okay. En principio, ¿cuál es el alcance que le supones al estudio de temas culturales en su vinculación con la clínica de la esquizofrenia? ¿Se entendió eso? Sí, ¿cuál es la naturaleza del vínculo que veo entre los dos temas de mi libro? Claro, exactamente. Okay. Luego, ¿el artista muestra en sus producciones lo que el esquizofrénico padece? Por otra parte, ¿la experiencia esquizofrénica puede explicar el arte o al menos algunos resortes de la creatividad artística? Y por último, ¿considera que la elucidación, que la explicación de las relaciones entre experiencia esquizofrénica y creatividad artística nos permitirían producir novedades epistémicas, novedades teóricas referidas
a la conceptualización de la esquizofrenia y su tratamiento? Sí. Son muy amplias las preguntas para que desarrolles como tú quieras. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, como sabes, Martín, el tesis central de mi libro es que hay un vínculo muy importante entre el modernismo, que quiere decir el arte vanguardista de más o menos del siglo XX, que continúa ahora, pero como postmodernismo, que tiene mucho que ver con el modernismo. No quiero gastar demasiado tiempo en tratar de definir, pero ¿cuál es el vínculo? Es que en los dos ámbitos de la esquizofrenia y del arte modernista hay un exceso, digamos, de hiperreflexividad, es decir, una suerte de autoconciencia exagerada y en la que no se tome como objeto tanto el mundo como el yo y todos los aspectos de la experiencia que normalmente existirían de manera implícita y no explícita. Entonces, lo que pasa en el modernismo muchas veces es la explicitación, se podría decir, espero en español, de lo que normalmente existiría de manera implícita. Por ejemplo, cosas como, por ejemplo, el hecho de que en mucha poesía del siglo XX y del finales del siglo XIX también, hay una tendencia de hacer caso más bien al lenguaje en sí mismo que en el contenido de lo que se discute. Bueno, la ilustración más clara de todo eso es la poesía de Mallarmé, el poeta francés, un poco antes del siglo XX, pero justo antes. Y el hecho de que está pensando más bien en el sonido de las palabras que en el en lo que es el objeto al que se refiere la palabra. Y eso es una cosa que se da también, no siempre, pero de vez en cuando en la esquizofrenia. Y es algo que no es no es el resultado de una regresión a un estado de psicológico infantil, pero más bien de, digamos, una cierta sofisticación, un reconocimiento de lo que tomamos por sentido. Se dice take for granted, tomamos por sentido. Por sentido. To take for granted, como se dice en español. To take for granted. Tomamos por. No me acuerdo de la frase en español. Take for granted, percibido, ¿te refieres? Algo que se da normalmente automáticamente, sin pensar. Darlo por sentado, ¿no? ¿Dado por sentado? Por sentado, o sea, dado por hecho. Dado por hecho. Pero en el modernismo, muchas veces esas cosas
empiezan a ser el blanco de la conciencia. Por ejemplo, en la pintura abstracta, sí, hay un interés en el hecho de que la, la superficie de la pintura es plata. No, flat. Es plana. Es plana, es plana. Plana. Y hay pintura que, o el hecho de que la, la pinta, the paint, la pinta, la pinta. La pintura o el pintor, no sé a qué te refieres. Pero la cosa, la sustancia. Ah, sí, hay sí, la interés, pintura. Se dice igual pintura para cuadros se que dice, pintura okay, para la sustancia. Pintura. Ok, la pintura con sustancia sí. Viene a ser el blanco, el referente de la pintura. Entiendo. Y okay, es una reversión hacia sí mismo de la obra. Claro. Bueno, y yo creo que eso podría ser, decir que eso es aún la esencia del arte del siglo XX, del arte vanguardista. Entonces es lo que digo en mi libro. Y se puede ver casi la misma, el mismo desarrollo en los pacientes esquizofrénicos. Entonces, estoy tratando de demostrar, se podría decir, la sofisticación de la conciencia esquizofrénica. A propósito de esto que estás comentando, Luis, en tu libro, justo en Locura y Modernismo, apoyado en los desarrollos de Jaspers y auxiliado por las pinturas de Giorgio de Chirico, tú explicas el pródromo esquizofrénico y los inicios de la enfermedad en términos de trema. Uh-huh. ¿Podrías comentarnos brevemente esos desarrollos acerca de las distintas etapas del trema que tú mencionas en tu libro? Sí, sí. Sí, eso es un buen ejemplo de lo que estuvimos discutiendo hace un momento, porque yo, el ejemplo que empleo centralmente en mi libro para explicar el trema viene del pintor de Chirico, Giorgio de Chirico, el pintor proto-surrealista italiano, y que dijo que estaba, que, una cosa, lo, voy a decir la frase en inglés antes, su aviso a la gente, especialmente a la gente que quiere ser como el artista, es, you must live in the world as if in a vast museum of strangeness. Hay que vivir en el mundo como si fuera un museo grande de la extrañeza. Sí, sí, sí. No sé si es un bien traducido, pero más o menos eso. Y entonces, sus pinturas muestra algo muy parecido, en mi opinión, a lo que pasa en el estado de ánimo predelirante. Porque el mundo en las pinturas de Chirico es un mundo más o menos normal. Bueno, no hay algo imposible, pero el todo parece un poco cambiado. Uh-huh. Y se diría en inglés uncanny, no sé qué sería la equivalente en español para algo normal pero extraña al mismo tiempo. Y en sus escritos personales ha descrito exactamente su estado de ánimo
En el momento cuando, cuando tuve la idea de pintar en esa manera. Y es una descripción de todo parece muy específico, como nada podría ser un accidente. No hay ningún accidente en el mundo, pero al mismo tiempo todo parece accidental. Es muy contradictorio. Uncanny, creo que uncanny es misterioso, la palabra. Misterioso, sí, sí. En inglés, uncanny es un poco diferente, es un poco más específico, pero es una muy buena palabra en inglés. Porque capta también el hecho de que es misterioso al mismo tiempo completamente normal a un nivel. Pero entonces se puede reconocer que de Quirico en esos momentos era en una actitud desconectada, completamente desconectada, como si fuera una cámara y más bien que una persona, alguien que no tiene ningún proyecto, no ninguna razón para estar allá, que es solamente viendo. Y en ese estado de ánimo, el mundo empieza a cambiar. La gare de Montparnasse es la pintura que tú pones, sí, de sí. Ejemplo. Pero no solamente esa pintura, hay muchas de ese periodo de su carrera. Entonces yo creo que se puede entender el tipo de percepción del mundo perceptual que precede, que viene antes de, que precede el delirio. Porque el delirio es como una manera de explicar por qué son las cosas tan extrañas. Es porque hay una persona que está cambiando las cosas para enloquecerme, por ejemplo, eso podría ser el delirio. Y así el paciente se siente un poco mejor, porque ahora tiene una explicación de ese cambio tan difícil a captar, a especificar. Estamos siempre hablando con la esquizofrenia con cosas que no son fáciles a describir. Exactamente. Pero yo creo que ese hecho nos muestra que estamos en el buen camino, porque eso es la esencia de la esquizofrenia. Y si estás de acuerdo, querría hacerte otra pregunta sobre esto mismo. ¿Cómo? Si te parece bien, quiero seguir preguntándote sobre esto mismo. Ok, muy bien. Por ejemplo, en locura y modernismo, ¿no? Aunque no únicamente, ya que recientemente en todas partes y ningún lugar, reflexiones sobre fenomenología como imposible e indispensable en psicología y psiquiatría, has vuelto sobre el tema. Tú mencionas allí, en esos lugares, dos aspectos fundamentales de la experiencia del sujeto esquizofrénico. Por un lado, un exceso de autoconciencia, ¿no? Algo de lo que estabas comentando recién hace un rato. Y por otro lado, el fenómeno del distanciamiento. Por favor, Luis, ¿podrías comentarnos algo respecto de cómo se articulan estos dos fenómenos, ¿no? Estos dos elementos? Sí.
Bueno, la hiperreflexividad, acabamos de discutir eso un poco, pero se podría entenderlo más claramente pensando en o en el pensamiento o en el cuerpo vivido. En el pensamiento, el hecho de que lo que se llama inner speech, ¿cómo se dice inner speech? El discurso interiorizado, el hablar interior, es normalmente el fundamento de nuestro pensamiento, pero que no es experimentado por el pensador directamente. Es como más bien como un medio implícito que solamente está allá, que no es la meta o el blanco de nuestro pensamiento, pero es el medio. Pero eso cambia en el referente. Y eso es lo que acabamos de discutir hace rato. Sí. Pero también con el cuerpo, por ejemplo, las sensaciones que tengo dentro de mi cuerpo, que normalmente, bueno, están allá, pero no estoy pensando en ellos. Y cuando ellos, cuando los siento directamente, la sensación de mi cuerpo cambia. Y el hecho de enfocarme en esas sensaciones lo hace que ahora no puedo identificarme con mi cuerpo, porque mi cuerpo es el objeto de mi experiencia y no el medio de mi experiencia. Entonces, no estoy respondiendo exactamente a tu pregunta, voy a llegar allá. Pero ahora, en esas experiencias se puede ver por qué es posible que tener hiperconciencia y al mismo tiempo una pérdida de la conciencia de sí mismo. Porque para poder experimentarme como cuerpo vivido normal, es importante que no tengo demasiado autoconciencia de mis sensaciones físicos. Cuando lo tengo, bueno, tengo hiperreflexividad en alguna manera, pero con esa hiperreflexividad pierdo la sensación de existir como el cuerpo que soy. Entonces, allá se puede ver dos aspectos de lo que es la esquizofrenia: hiperreflexividad y autoconciencia, autopresencia disminuida, que van juntos. Y al mismo tiempo, con esos cambios del yo, hay un cambio del mundo dentro del que se vive. Y porque si uno no se siente como cuerpo normal con deseos, por ejemplo, el mundo cambia porque las cosas no tienen ahora el sentido normal, que es que es la fuente de la organización del mundo percibido. Entonces, ahora tenemos lo que llamamos
en inglés, a loss of grip or loss of hold. Sí. No sé, no me acuerdo exactamente cómo se dice en español. Agarramiento. Una pérdida de agarre, ¿no? Una falta de agarre. De agarre. 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 Sí, una falta de agarre. Bueno, es una frase que viene de Merleau-Ponty. Loss of hold or grip on the world. Prise de prise. En francés dice Merleau-Ponty. Porque la organización del mundo percibido tiene que ver con la importancia que el mundo tiene para nosotros. Pero cuando hay una hiperreflexividad y una autopresencia disminuida, los objetos en el mundo no pueden tener la importancia. Y es como un mundo desorganizado. Entonces, el distanciamiento que describo como alienation en locura y modernismo tiene que ver con esa falta de agarre, exactamente. Entonces, todo eso va junto, todas esas cosas van juntos, todos esos aspectos de lo que cambia en la esquizofrenia van juntos. Es una visión muy diferente de la visión, es una manera de entender lo que es la esquizofrenia, que es muy diferente de la manera típica en la psicología, porque todos los aspectos son aspectos de un todo que tiene su esencia. ¿Y cuál es la esencia? Bueno, es el cambio del yo que tiene que ver con la combinación de la hiperreflexividad con autoconciencia disminuida. No sé si estoy expresándome muy bien en español ahora, disculpe. Se entiende muy bien, Luis. En locura y modernismo, para seguir con ese clásico, libro que he leído con muchísima atención, ya que constituye una de las principales referencias de mi tesis doctoral. Tú reparas en el fenómeno irónico en la esquizofrenia. ¿Qué podrías decirnos hoy al respecto? Sí, bueno, eso es un aspecto muy interesante, me parece, porque la visión típica tradicional de la esquizofrenia es de una persona que tiene muchos déficits, si se puede decir déficits en español, y que no tiene las capacidades altas. De cognición, de autoconciencia, de abstracción y todo eso. El esquizofrénico muchas veces es visto como una persona infantil o con demencia. Pero yo creo que muchos clínicos y clínicas, personas, por ejemplo, psicólogos clínicos, han experimentado los pacientes que parecen tener una actitud de vez en cuando de soberbia o de superioridad al terapeuta, la figura del médico. Sí, claro. al médico. Y una actitud irónica acerca de las ideas convencionales que nosotros como psicólogos o psiquiatras como tenemos. Y yo creo que eso muestra la
la capacidad crítica del esquizofrénico hacia el mundo. Hay una frase de Lacan, ¿cómo se dice la frase? Les non-dupes errent. Es una frase muy famosa. Es el título de un seminario. Sí, no sé cómo decirlo en español. Es equívoca. Sí. Es equívoca la frase, sí. Sí, sí, pero yo creo que él también, bueno, él no es la primera persona para reconocer ese aspecto de esquizofrenia. Hay otros también a principios del siglo XX, pero que es una manera de reconocer que el paciente esquizofrénico siente un distanciamiento de las convenciones. No necesariamente una incomprensión o una incapacidad de entender intelectualmente, pero una dificultad en aceptar las convenciones. Y eso tiene que ver con el reconocimiento por el paciente de la arbitrariedad de las convenciones humanas. Ajá. Y eso es la idea que expresa Lacan con su frase, le non dupe er, que quiere decir las personas que no aceptan ser duped, ¿cómo se dice en español? Solemos traducirlo como incautos, ¿no? Okay. Incautos, traducirlo como los no incautos yerran, pero como fónicamente en francés suena igual a los nombres del padre, equivocan. Hay obviamente el juego de palabras con non du père, les non du père, pero yo creo que es una frase que me gusta mucho porque reconoce al mismo tiempo que es muy difícil ser este tipo de persona. En francés quiere decir wander, no poder encontrar su camino, pero también equivocarse implica equivocarse, pero no por no reconocer, pero por no poder ser incautivo. No sé a qué palabra te refieres así. Okay. Pero nos estamos comprendiendo mi punto. Sí. Creo que te refieres a que hay algo del equívoco del lenguaje. Sí. Entiendo lo siguiente. A ver si está bien lo que entiendo. Que hay un vínculo entre el equívoco inherente al lenguaje, el equívoco propio del lenguaje, sí, y la ironía en la esquizofrenia. Sí. Yo estoy entendiendo algo así. No sé si lo entendí bien. Sí, sí. Y ese distanciamiento de las convenciones del lenguaje, pero no solamente del lenguaje, de todo lo simbólico, es un aspecto de la alienación, del distanciamiento del esquizofrénico, que tiene que ver con su tendencia a hiperreflexividad, que está reconociendo las dimensiones implícitas que no son que no son reconocidos por la gente normal. Entonces yo creo que la ironía esquizofrénica es el punto clave que muestra el hecho de que nuestra concepción de ese tipo de persona como peor, como
Deficitaria, habías dicho. Deficitaria. Puede, no, que es exactamente el opuesto muchas veces. Pero el hecho de que es el opuesto no quiere decir que ese tipo de persona puede vivir fácilmente. Es en alguna manera una enfermedad, se podría decir. Es importante no romantizarlo. Claro que sí. Bueno, muchas cosas para seguir conversando, Luis. La verdad que sí, es muy interesante. Luis, es muy interesante. Yo te agradezco mucho el haber participado, que hayas aceptado esta invitación. Y le comento a la comunidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires que el doctor Luis Sass estará como invitado principal en nuestro Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología de noviembre de este año. Y también nos acompañará con un workshop, si es que le dan los tiempos y si puede, ojalá podamos combinar eso también, sobre estos temas que estuvimos conversando, la clínica de la esquizofrenia y la importancia de la fenomenología en la psicología clínica. Así que, Luis, muchísimas gracias otra vez por haber conversado aquí con nosotros hoy. Gracias, Martín, y gracias a ustedes.